pase un momento y siéntese ahí, al favor. ¿Jura o promete por su honor decir verdad? Sí, prometo. Díganos su nombre y apellidos. Julia Sorné Moreno, con DNI 29-18... ¿Es casada, soltero? ¿Perdona? ¿Estado? No, no. ¿Estado? ¿Estado? Sí, si es soltera, casada, viuda. Es porque lo dice la ley y se lo debo preguntar, ¿no? Bueno, soy soltera, pero en convivencia con hijos. Muy bien, muy bien. Muy bien. No, detalles tampoco, ¿eh? Eso forma parte de su intimidad. ¿Tiene usted interés directo o indirecto en este pleito o en otro semejante? ¿Le interesa a usted que gane o pierda pleito alguna de las partes? No. ¿Tiene algún tipo de relación con alguna de las partes? ¿Trabaja para alguna de las entidades que...? Sí, trabajo en Canal Nou. ¿Ostenta algún cargo? ¿Qué tipo de relación tiene? Soy trabajadora de Canal Nou y soy delegada de Igualdad de la UGT de Radio Televisión Valenciana. ¿Tiene usted interés directo o indirecto en este pleito en otro semejante? En otro semejante, bueno, hay unas sanciones pendientes, pero no sé si viene al caso. Usted ha presentado como testigo UGT. ¿Pertenece al sindicato UGT? Sí. ¿Tiene algún cargo sindical? Sí, delegada de Igualdad de la sección sindical. Responda a las preguntas, eso. Con la venia, señoría, ¿se le podía mostrar los documentos 310 a 319? Perdón. Vea estos documentos y dígame si los conoce de algo. Mírelos con libertad. ¿Por qué? ¿Nos quiere decir la razón de su conocimiento? ¿Los ha confeccionado? ¿Los ha visto confeccionar? Pues me los ha proporcionado la trabajadora que corresponden esos documentos. Puede continuar. Con la venia, señoría. ¿Se le podía mostrar también el informe que emitió la testigo perito que ayer depuso en el procedimiento? ¿Qué número? Pero del ramo de prueba de su documental. Sí, sí. ¿Y qué numeración lleva? Llévale la documental y que la seleccione. Sí. Llévasela más a esta, ahí. Sí. Y que diga cuál es. Así de esa forma sabemos. Gracias. A partir de aquí. Documento 92 en adelante. Sí, de aquí. Un momento.
Remy. Llévalo por el centro. Vale, gracias. Exacto. ¿Cuáles son los documentos seleccionados? ¿Estos? ¿Estos son los seleccionados? Quería aproximarse otra vez aquí. ¿Alguno de los letrados quiere ver los documentos que se van a exhibir? Sí, por favor. Un momento. A ver. Estos documentos, ahí. Ahí. Y ahora la otra. No, 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 porque la generalidad también quiere la otra. La generalidad quiere la otra. Quiero hacer un favor de no aproximarse. Observe estos documentos y vea si los conoce de algo. Nos dice la razón de su conocimiento. Señoría, aprovechando que está allí, si reconoce también la firma. Sí, sí.
que no veo. Reconocidos del 92 al 197. ¿Qué nos dice la razón de su conocimiento? De mi conocimiento, pues porque es documentación que me han proporcionado los trabajadores de la empresa, trabajadores y trabajadoras. En su mayoría es eso. Preguntas que sale por. Con la venia, señoría. Vamos a ver, usted como miembro, en este caso, de la Comisión de Igualdad, ¿solicitó a la empresa alguna documentación relativa al plan de igualdad en el procedimiento de despido? Lo que solicité, lo que vengo solicitando desde abril, es información al efecto de hacer una evaluación de género de impacto del ERE. Vamos a ver, ¿por la empresa se le ha facilitado algún dato? No ha habido respuesta a ninguna de las peticiones. ¿Ha sido usted en concreto la que se ha preocupado de ir buscando casos concretos o gente que le ha venido a usted por su responsabilidad? Sí. En un inicio fueron peticiones de los trabajadores y reclamaciones lo que. Toda esa documentación que se le ha enseñado es la que usted ha podido recopilar. Sí. Y con esa documentación se le ha entregado en todo caso a la señora Bustamante y para poder redactar el informe. Exactamente. En esa documentación vemos que los datos personales están tachados. ¿Por qué motivo se tacharon? Por un tema de protección de datos personales, porque hay datos de menores y de bajas. De todas maneras, tengo aquí toda la documentación con identificaciones, la tengo aquí completa. Si se requiere. ¿Son los originales? Los originales, sí. Las personas que se lo han entregado le han dado la posibilidad de que. Me han autorizado, sí, me han autorizado a entregarlo. Vamos a ver. En el área de continuidad. ¿Se ha podido apreciar algún aspecto discriminatorio? No, eso no, porque, claro, bueno. Ese aspecto discriminatorio implica una valoración jurídica y entonces tendríamos que empezar bien, pues a que nos expliquen el de los hechos que dan lugar a la discriminación. Bien, pues en el área de continuidad formularlo, pues. ¿Ha ocurrido alguna circunstancia que la llamara la atención? En el área de continuidad lo que hubo fue muchas quejas de los trabajadores, porque en las primeras tandas de despidos tiraron a un 75% de las trabajadoras, 85% de ellas madres de familia numerosa con reducción de jornada. Entonces, lo que yo me encontré es que los trabajadores venían a preguntar. La empresa ha tirado a las mamis primero. ¿Eso lo puede hacer? Y de ahí surgió el intentar cuantificar y ver si esa percepción de los trabajadores era o no correcta. Vamos a ver, incluso ahí ha aportado un documento que acompaña al informe, en el que se dice que la trabajadora fue despedida por una excedencia de cuidado de hijo. Eso es un documento del Servicio Público de Empleo en el que efectivamente pone causa del despido, excedencia por cuidado de hijos. Y así se lo entregó y se lo manifestó a la propia trabajadora. Claro, lo que pasa es que ya fue el Servicio Público de Empleo y no se lo aceptaron. Tuvo que pedir una rectificación de la empresa. ¿No más preguntas, señoría? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, señoría. No hay pregunta. ¿Sociedad anónima? ¿Le consta que haya existido algún tipo de actuación inspectora, sanción de la Inspección de Trabajo, como consecuencia de lo que usted manifiesta? No. ¿Ni siquiera usted o su sindicato ha comparecido ante la inspección para manifestar? Nosotros no hemos recibido ninguna información, se ha solicitado información a la empresa y en todo momento se nos ha negado esa información. Lo que tenemos es. No, la pregunta es, ¿usted ha ido a la Inspección de Trabajo o su sindicato a manifestar la posible existencia de discriminación en algún área? No. Con lo cual, ¿no ha existido ninguna actuación de la Inspección de Trabajo? ¿Le consta ya como? Dicho que no, que Inspección de Trabajo nada. ¿Le consta a usted que la documentación que dice que le han aportado determinados trabajadores haya sido aportada por los trabajadores a la compañía para la valoración? Hombre, si son bajas de laborales, obviamente las tiene la empresa.
No, sí, han aportado alguna información. Sí, toda esa información la tiene la empresa. ¿A usted le consta? A mí me consta porque he hablado con las trabajadoras y... De referencia por las trabajadoras. De referencia. Sí. ¿A usted le consta que esa información fuera solicitada a los trabajadores en general de la compañía? Esos... ¿La información relativa a las causas de baja, etcétera? Eso se tramita en el día a día. Y eso supongo que tendrán sus ficheros con la información de los trabajadores. ¿Participó usted en el periodo de consultas? No. ¿Es usted delegada sindical? Sí. ¿Cuándo es nombrada delegada sindical? En enero de 2013. ¿Y desde cuándo? ¿A quién sustituye como delegada sindical? A Víctor Sánchez. Vale. Más preguntas, señoría. ¿Excelente? No hay preguntas. La generalidad, uso. Puede retirarse y quedarse a la sala. Muchas gracias. ¿Otro testigo? No hay más testigos propuestos. Pues pasamos a la prueba personal de la pericial, que es más reconocer el dictamen, ¿no? El ratificarse en el dictamen emitido.